Jesús, buenos días. Roberto Flores de Multimedios Deportes. Para preguntarte, de cara al partido de mañana, después de una semana redonda que vive el equipo con el Clásico, la Campeones Cup y Mazatlán, ¿Cómo está el ánimo? Mantener invicto también con el profe Siboldi como locales, que tienen 12 partidos que no pierden. Entonces, ¿cómo está el equipo para el partido de mañana? No, buenos días, primero que nada, ¿no? La verdad, el equipo está muy bien, anímicamente está muy bien. Como dices, tuvimos una semana bastante buena, el equipo trabajó bastante bien. A pesar que hubo rotaciones en un partido, el equipo siguió igual, entonces creo que el equipo anda muy bien. Entonces, como comentas, tenemos un partido local y a seguir defendiendo nuestra localía, ¿no? Juan Carlos. Gracias, buen día, Jesús Angulo. Juan Carlos Jiménez, de Periódico El Norte. Jesús, les va muy bien en esta etapa, ya te tocó también aquí ganar títulos con Tigres y hemos hablado en conferencias anteriores, incluso de parte también de ustedes, de lo que aportan jugadores experimentados a esa camada de jóvenes mexicanos, entre ellos tú, que ha venido a hacer ese cambio generacional en el equipo. Con tus palabras, digo, es muy claro lo que ustedes aportan, la calidad, pero con tus palabras, ¿qué le aporta esa camada de jóvenes mexicanos a este Tigres que está rejuveneciéndose, pero que sigue todavía agarrado de las figuras más experimentadas para seguir ganando títulos? Bueno, creemos que con la experiencia de ellos nos ayudan bastante, ¿no? Cómo manejar partidos importantes, que últimamente nos ha tocado presenciar varios, jugar varios. Entonces, con ellos al frente, el equipo ha ido tomando buen rumbo, ¿no? Creo que eso ha sido un sector importante en lo que nos ha abarcado a nosotros. Como comentas, ahorita pues somos, creo que más de la mitad del equipo ya rejuvenecido, se puede decir, con ellos de experiencia que también nos aportan bastante y, bueno, en el juego se ve demostrado, ¿no? Creemos que el equipo está haciendo muy buena química y bueno, seguimos adelante en todos los aspectos con ellos. TUDN. Jesús, de este lado, ¿cómo estás? Vladimir García, de TUDN. Preguntarte sobre, viene la próxima convocatoria de la Selección Mexicana, tú has sido uno de los pues constantes en los últimos procesos, pero ¿crees que Tigres está como para aportar más futbolistas a la Selección Mexicana? Va muy ligado de lo que se está hablando, jóvenes mexicanos con experiencia que ganan títulos, que hacen ver bien al equipo. Entre ustedes lo platican, tienen esa ilusión de ser considerados para lo que es el proceso 2026, digo, cada vez más de Tigres. Gracias. Bueno, creo que todo jugador, ¿no?, tiene la ilusión de siempre estar en selección. Creo que todos los que están acá, jóvenes mexicanos, como comentas, han pisado selección. Y bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo aquí en Tigres y creo que por consecuencia se irá para allá, ¿no? Creemos que hay demasiada calidad y creo que es todo paso a paso, ¿no? Ya el profe Jaime tomará las decisiones de a quién convoca y es respetar sus decisiones. Mientras nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo acá, siguiendo ganando títulos, partidos importantes, creemos que hay muy buena posibilidad en seguir siendo llamado, ¿no? ESPN. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Chuy? En ese sentido del que es un joven con experiencia, ya con medalla en Juegos Olímpicos, 4 veces campeón en Liga. 3, sí. 3 veces. Ok. ¿Con Santos no tocó? Con Santos, obviamente, Santos, la primera. Santos, Atlas y Tigres. Y bueno, los jóvenes están teniendo también ojos en Europa. En tu caso, ¿hay algún acercamiento? ¿Sabes si en invierno podría venir algo? Se han surgido versiones de que eres de los jóvenes que han tenido seguimiento. ¿Te gustaría? Sabemos que estás muy cómodo en el club, pero ¿qué tanto te ilusiona de que se comienza a mencionar tu nombre? Y en parte del equipo, en esta semana podrían incluso conseguir la cantidad de puntos que mínimo los aseguraría una reclasificación. ¿Tú crees que una calificación tempranera le haría bien o podría también relajar incluso al grupo? Gracias. Bueno, en respecto a los puntos, el equipo va muy paso a paso, partido a partido. Creo que así lo hemos ido tomando y creo que el equipo lo ha adquirido bastante bien en ese proceso, ¿no? Creemos que partido a partido podemos seguir concentrándonos, porque no podemos pensar en el futuro cuando estamos en el presente, ¿verdad? Entonces creo que en ese aspecto el equipo, es a lo que voy, en camino a los más experimentados nos han llevado por ese camino, a no adelantarnos a las cosas que todavía no suceden, ¿no? En cuestión de futuro, todavía yo no sé nada, la verdad. Ojalá se dé algo, La verdad, la ilusión de todo, o por lo menos mi ilusión sí sería emigrar. Pero bueno, todo irá paso a paso y todo con la bendición de Dios, ¿no? Con el trabajo que cada quien haga y pues las oportunidades que nos brinden. Última pregunta, Fox Sports. Gracias, Alex. En cuanto a esto, Angulo, hablando de ti, ¿qué tanto ha aportado a tu carrera la llegada de Siboldi aquí a Tigres para ti en crecimiento personal, crecimiento futbolístico? ¿Cómo lo has visto? Bueno, en lo personal, pues ya era un técnico en el cual yo ya conocía, ¿verdad? Ya había experimentado ciertos juegos importantes también con él. Y bueno, volverlo a encontrar acá, la verdad, un gran gusto. Digo, me llevo muy bien con él, tiene muy buena química con el equipo, con los jóvenes, con los experimentados. Entonces creo que encontró la mística del grupo y se compactó bastante bien a nosotros y nosotros a él. Entonces creo que nos ayudó bastante, a mí en lo personal me ha ayudado bastante también, mejorar ciertas cosas. Entonces creo que fue un acierto bastante bueno para el club. Muchas gracias, señores, buen día. Gracias, que estén bien, buen día.